Este Radio Galaxy se dañó de las salidas de potencia. Vamos a verlas. Estas ya son de la nueva generación. Todos los componentes que trae aquí es lo normal. Ahí manda 25 watts de potencia. Ya son con transistores MOSFET. Transistores IRF520 ya están dañados. Hay que cambiarlos todos en su totalidad y ya va a funcionar el amplificador. Es el único daño que tiene este radio. Después se hace una alineación y ya estará listo.